El Día Internacional de la Luz surge como una idea tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz que tuvo lugar en el 2015. Durante dicho año surgen colaboraciones y contactos entre líderes del sector tecnológico y científico de la luz. Para mantener, impulsar y estimular dichas relaciones se propone la creación del Día Internacional de la Luz. La fecha fue promulgada durante una conferencia general de la UNESCO donde se estableció que cada 16 de mayo se celebraría el Día Internacional de la Luz. Esta decisión fue aceptada de manera unánime y también conmemora el día en que por primera vez un láser fue puesto en funcionamiento. Este importante evento fue posible gracias a las investigaciones y trabajo del reconocido físico Theodor Mayaman, quien fue el inventor de un láser de rubí, que tenía la capacidad de producir emisión estimulada de radiación.